Castro Torres. Gracias, señora Presidente. La objeción principal del Presidente de la República está en el apartado 12 y corresponde a la disposición general 5. Originalmente se aprobó que las empresas privadas de aseguramiento de salud cubran los costos de atención de sus afiliados cuando estos han sido derivados por el IES o por la Red Pública de Salud. En la objeción, el presidente dice que esta obligación de reembolso debería ampliarse para que también estas empresas privadas de aseguramiento de salud cubran la atención médica de sus afiliados en el IES o en los demás centros de la Red Pública de Salud. Y esta ampliación es la que ha generado un gran debate en el país y, por supuesto, una honda preocupación de los afiliados. Y todo ello ha sido dramatizado estos días con la acción de medidas cautelares presentadas por el presidente del IES ante un juez para proteger supuestamente a los usuarios, cuando él no es titular de los derechos de los usuarios. Yo esperaría que esa acción de medidas cautelares fuera negada por el juez, pero me temo que no será así, precisamente porque el sistema judicial en estos casos viene respondiendo lamentablemente a los intereses del poder. Lo importante es que este tema se lo debata de manera objetiva y técnica. Un informe que llegó a la comisión proveniente de la unidad de auditorías del IES señalaba que las utilidades de las empresas privadas de aseguramiento de salud llegaban anualmente a los 221 millones de dólares. Han aclarado las empresas con documentos de la Superintendencia de Compañías y han dicho que las utilidades no están en ese monto, sino en 12.8 millones de dólares. Además, han demostrado que este informe, que sirvió de base para el debate de la comisión, tenía un gravísimo error. Se había incluido entre las 17 empresas proveedoras de los servicios de salud a 9 que no prestaban ese servicio, que eran simples laboratorios. Un error de esa magnitud no puede validar una decisión tan importante y de tanta trascendencia de la comisión. Pero más allá de este informe equivocado, sí es importante que se discuta el impacto que tendrá, en definitiva, la objeción presidencial para ampliar el reembolso obligatorio de las aseguradoras privadas. Es fácil concluir que el gran ganador de este reembolso no será el asegurado, tampoco será la empresa aseguradora privada, será el IES, porque va a recibir recursos que ahora no recibe. Serán los hospitales públicos porque van a recibir recursos que ahora no reciben. Esa ganancia económica que se va a expresar en mayor liquidez y que va a tener el IES y la Red Pública de Salud, ¿qué costo tiene para el asegurado? ¿Qué costo tiene para la aseguradora privada? Para el asegurado tiene un costo, no necesariamente económico, pero resulta que el principio de gratuidad para atenderse en la Red Pública de Salud se ve matizado con esta objeción. Y en el caso del IES, resulta que tendría que hacer un doble aporte, en definitiva, el ciudadano. Ahora aporta cerca del 8% exclusivamente para salud, del 22% que en conjunto entrega el trabajador y el empleador. Pero más allá de apostar por quienes ganan y por quienes pierden, yo sí hago un llamado sobre todo a las empresas privadas de aseguramiento de salud para que presenten cifras. El presidente del IES ha dado un ejemplo que hasta ahora no ha sido desvirtuado por quienes tienen interés en hacerlo. Él ha dicho, si un afiliado al IES y que también tiene un seguro privado
necesita de un trasplante que cuesta $120,000. Y este afiliado al IES tiene un seguro privado con una cobertura de $30,000. El IES, ha dicho el presidente del IES, va a cubrir los $90,000. Y la empresa privada tendrá que pagar los $30,000 que contrató. Tal como presenta el ejemplo el presidente del IES, no habría en principio ningún problema. Todos podríamos decir, sí, es lo razonable, porque si contrató por $30,000 y va a pagar los $30,000, no pasa absolutamente nada. Sin embargo, algunas empresas privadas de salud han dicho que el impacto será importante, sobre todo en los seguros corporativos, y algunas, inclusive, han hecho anuncios en el sentido de que revisarían o terminarían cierto tipo de seguros que tienen el carácter de corporativos. Yo espero, es importante aclaración, porque los 900,000 ecuatorianos que tienen seguros privados de salud tienen una legítima preocupación. ¿Qué va a ocurrir después de que se apruebe esta ley? ¿Acaso tendremos que pagar más por primas? ¿Acaso la cobertura será menor de la que tenemos? En principio no, porque la ley prohíbe que se aumenten las primas, que se cambien unilateralmente los contratos. Pero en el mundo de los seguros privados de salud existen dos tipos de contratos. El individual, que es un contrato de adhesión. El contrato está aprobado, está elaborado y el usuario no tiene otro camino que adherirse al contrato que le presenta la aseguradora. En el caso de los contratos corporativos, en cambio, estos no son de adhesión. Se negocian libremente las cláusulas porque los beneficios y las coberturas son diferentes. Habiendo entonces diferentes tipos de contratos que amparan a los afiliados al aseguramiento privado, sí es importante que luego de la aprobación de esta ley no quede ningún margen para la incertidumbre, desde ningún punto de vista. De esos 900,000 ecuatorianos que ahora tienen seguros privados de salud, por lo menos 430,000 están afiliados también al IES. Y según información de esta institución, alrededor de 120,000 de esos 430,000 han utilizado los servicios de salud del IES y no los servicios privados. En esas circunstancias, no es que todos van a utilizar los servicios del IES. Es un porcentaje significativo, importante, que ciertamente tendrá un impacto a la hora de liquidar especialmente los costos, los gastos y de determinar las coberturas correspondientes. Aclaraciones de lado y lado. Lo que no cabe es que desde el oficialismo, señores, se venga liderando una campaña en contra de un sistema, el sistema de aseguramiento privado, que complementa los servicios públicos de salud. A todos debe interesarnos que las empresas aseguradoras privadas funcionen, operen, tengan utilidades razonables, porque si no tienen utilidades, si pierden, si no funcionan, no es que perdemos solamente nosotros que tenemos un seguro privado de salud, pierde también la salud pública, porque habrá una sobresaturación. La ley, debo reconocer, tiene algunos avances, importantes desarrollos de los derechos de los usuarios. Tiene un minuto, asambleísta. Ya no van a poder cambiar los contratos de aquellas personas que cumplen 65 años o más. Ya no van a poder tampoco las aseguradoras privadas de salud abusar de las preexistencias para no pagar. Lamentablemente, estas desarrollos importantes de derechos se pierden en una red excesiva de controles, de vigilancias, tanto de la Superintendencia de Compañías como de la Autoridad Sanitaria. Por ello es que el Presidente de la República, en estas objeciones, ha hecho un gran esfuerzo para corregir una equivocada distribución de competencias entre la Autoridad Sanitaria y la Superintendencia de Compañías. Hay entonces
un desafío por delante, que las empresas privadas aclaren el impacto y que desde el oficialismo se deje de acusar a un sistema que complementa a la red pública de salud. Muchas gracias.